esperando que va a ser un restaurante italiano bien grande y lujoso y bonito. No, hombre, parece un restaurancito de taco. Una pizza shop, una pizzería de la esquina de tu casa. Así. De lo que hay en el mall, overpriced food. Ajá, comida con precio tres veces lo que... Bueno, hemos tenido que parar aquí en una de estas tiendas que se llama Aldi. Mira ya. ¿Por qué estamos aquí comprando? Oh, estamos aquí porque verdaderamente el hotel, carísimo todo. Entonces decidimos, nuestro cuarto de hotel no tiene nevera. No tiene nevera. Entonces decidimos de comprar algunas cosas para los niños, leche y cuestiones así. Entonces vamos a comprar un cooler, vamos a poner todo en el coolercito y nos lo vamos a llevar a la nevera. Uh-huh. Al cuarto, perdón. Bueno, pues llegamos al hotel. ¿Dora la Explora? Dora la Explora, hotel de Dora la Explora. Donde no hay nevera. Donde no hay nevera. Estufa ni licuadora. Bueno, lo que pasa es que él no puede estar sin su agua. No. Y necesita agua. Yo necesito tomar agua 24/7. Sí, para que mis órganos trabajen bien. Sí, el agua es muy saludable. No hay nada mejor que el agua, aunque no tiene sabor ni color. No. Fíjate qué cosa. No hay nada mejor que el agua, que no tiene sabor ni color. Pero es vida. El agua es vida. ¿Verdad? Bueno, este es el Hotel Fantasma. Aquí no se mira ni una alma. Esta puta dice de aquí, se tiró un gatecito. ¡Ay, ábreme! Gracias. Uy, sí. Huele a gas. Uy, sí. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Se la voy a regalar a mi esposa. Mi esposa, te regalo esta flor. No sé el nombre, puede ser venenosa, puede que no, pero te la regalo con mucho amor. Oh. Si acaso murieras, pues te la llevas para el Edén cuando tú vayas. Oh, gracias. Vea que acabamos de llegar aquí al lobby. Le voy a mostrar. Y aquí nos van a dar un tour del hotel, a ver si nos gusta. No estaba muy contento porque, como le mencionamos anteriormente, el cuarto que nos tocó no tiene nevera. Y con Alexander, que está aquí, necesitamos nevera. Pues nada, aquí vamos a ver. Está muy lindo acá. Bueno, pues ya me pasaron a donde van a hacer el tour. Pueden tomar una miradita del área. Ahí tienen café y juguito para las personas aquí donde le hacen el tour. Este es el conference room. Pienso. Yo me voy a traer también un cafecito. Ok, gracias. Yo, look at this room. Hi, squirrel. Why are you screaming like that? Maybe that is his mating call or something. Bueno, buen provecho a todos los que están comiendo. Aquí estamos en Denny's, ya que el hotel nos dio unos cupones de descuento, unos pesitos ahí para ahorrarnos. Y vamos a comer ahora. Buen provecho. Unas palabras, mi amor. Buen provecho. Para eso me lo he dicho. Y Alexander aquí con mi niño. Say hi. I'm Michael. Y Michael. Ya terminamos de comer aquí en Denny's. Ahora vamos camino al hotel otra vez. Dile mi vida, ¿qué fue lo que nos pasó? Bueno, lo que nos acaba de pasar es que esto parece un cementerio. No hay nada abierto, no se puede tomar. El tiki va a cerrar a las 8.
La parte de la piscina donde fuimos ahora está cerrada. Yo no, el bar cierra a las 10. Pensábamos que el hotel iba a tener como la área donde vinimos un poquito cuando era de día, que estaba música, un buen ambiente. Pues son como las 8:40 de la noche. Y parece un cementerio. Es un lugar de ancianos, creo yo, no sé. De retirado, maybe. O la temporada, o el COVID, o no sé lo que está pasando. Frío. Está un poquito frío, pero Dios mío. De verdad. Así que ya me sabes, perdí una buena. Ven con plan B si vienes al hotel que se llama, ¿cómo se llama este hotel? Exploria Resort. Estamos como Dora la Exploradora. Te voy a decir explorando. Algo. No pierdan su tiempo en venir aquí, por favor. Así estoy yo. Yep. Malo review. Así dice mi esposa, malo review. No good. So, tenemos que salirnos fuera del hotel para buscar un poquito de ambiente porque el hotel está como si fuera un ghost town. Traducción, mi amor, ¿qué es lo que es un ghost town? Una ciudad fantasma. No solamente grama y agua, a ver que vamos a pedir un poquito más, que no sea grama y agua, también que tenga un poquito de... ¡Hey, hay música! Bueno, se escucha música. Mira, mi esposa se puso... Ustedes están escuchando eso. Estamos en Orlando, Florida. Vamos, sea. Llevar los niños el día de mañana aquí a esta piscina que está muy linda, está abierta hasta las 12 de la noche. Y nada, aquí en Orlando es muy bonito aquí todo. Aquí mi esposo está conversando con unos paisas. Digo paisa porque son de Venezuela. Y como les menciono, pues mi esposo está conversando para ver qué otras actividades podemos hacer. Y déjenme mostrarle a dónde están los niños. ¡Michael! Look at Michael ahí. ¡Michael! Y Alexander. Allá está Alexander. Está saliendo del agua. Está nublado el día de hoy, está bien frío. Tengo frío, pero la piscina es heater pool, una piscina con agua que tiene como calentador, eso calienta el agua. Y la estaba pasando bien aquí, relajado, tranquilo, bien nice. ¿Verdad, mi amor? No se fijen del pelo de mi esposo que está bien. Este es mi nuevo look. Este es Florida look. Gracias, y si le ha gustado este video hasta ahora, es un buen momento para que le des like, se suscriba al canal y así puede estar pendiente de nuestro próximo episodio. Papá, suscríbete, tú que estás viendo, suscríbete, que yo te
que quieres verme más a menudo. Suscríbanse, suscríbanse que vamos a... Hola, hola. Aquí estamos. Una vez más, gracias por acompañarnos. ¡Tengo frío!